Nuestro universo tiene muchas cosas en común. Una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte, como siempre a través de la pantalla de Atel Televisión, televisión que por supuesto está hecha para ti. Un placer compartir junto a todos ustedes y brindarles 30 minutos con lo más destacado del acontecer deportivo, regional, nacional e internacional. Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma, ya estamos listos para brindarte una nueva edición de Idioma Deporte. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edwin, muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Hoy un nuevo día de celebraciones venezolanas, y es que en el día de ayer el señor Carlos González fue galardonado con uno de los más importantes premios defensivos de las grandes ligas, y es el premio Guante de Oro. Recordemos que este es un premio que otorga una muy importante marca de guantes a la excelencia defensiva en el mejor béisbol de este planeta. Así que felicitaciones para el señor Carlos González. Tenemos además béisbol profesional venezolano, fútbol europeo y algunas noticias por allí de todos estos importantísimos deportes que recorren nuestro planeta y que ustedes siempre disfrutan a través de nuestra señal de Atel Televisión y a través de Idioma Deport. De igual manera, tenemos que destacar el inicio de la NBA, el mejor baloncesto del mundo. Inició formalmente la jornada en el día de ayer, encuentros bien interesantes que vamos a destacar más adelante. Por lo pronto, vamos a iniciar nuestro programa hablando, por supuesto, del béisbol profesional venezolano. Inicio de la cuarta semana de acción en nuestra pelota en el día de ayer. Varios encuentros bien interesantes. Vamos a repasar lo acontecido en cuanto a los resultados del día de ayer, y tenemos que las Águilas del Zulia visitaron, por supuesto, la población de Cabimas en el estado Zulia, en el Víctor Davalillo, por supuesto, específicamente, y vencieron nada más y nada menos que 4-3 al elenco de los Caribes de Anzoátegui. Sí, señor, con esta victoria el equipo Águilas de Zulia deja su récord en 11 juegos ganados y solamente 5 perdidos, así que qué inicio de temporada para el señor Luis Dorante, más que números está haciendo para volver a llevarse el manager del año. También tenemos que destacar que en el sexto capítulo de este partido el señor Ernesto Mejía igualó al máximo el máximo registro para un artillero rapaz con 31 cuadrangulares de por vida en manos de Leonel Carrión, así que empatado en este momento el señor Ernesto Mejía, solo unos pocos años de carrera. Yo creo que va a romper este récord y va a llevarse unos cuantos récords más en lo que es esta temporada con el equipo. Sí, por supuesto, hay que decirlo, que verdadera firma tan importante realizó la gerencia de las Águilas de Zulia al traer al señor Ernesto Mejías del Navegantes del Magallanes, un equipo que ha aportado muchísimo talento a las filas de las Águilas del Zulia. Efectivamente, de igual manera, en este encuentro volvió el cerrador Ryan Reed por parte de la causa zuliana, permitió una carrera, 4-3, a la postre se lleva una importante victoria a las Águilas del Zulia, que nos mantiene en los puestos de vanguardia. También vamos a volver a ver en la tabla de resultados de la LVBP, la acción en el día de ayer en nuestra pelota nacional, cuando nuestro director así lo desee. Y tenemos en más resultados que los Leones del Caracas cayeron derrotados ante Magallanes 4-2 en este encuentro, una decisión polémica del principal, un balk que se le fue celebrado a nada más y nada menos que el lanzador del Caracas. A la postre abrió la brecha para que por allí se fuera un importante encuentro ante el equipo de los Leones. Los eternos rivales de nuestra pelota ayer vivieron su primer andar en Valencia. Finalmente los Tigres se cayeron derrotados 9-6 ante los Tiburones de La Guaira, que contaron con 3 cuadrangulares para el jugador Scott Van Slyke, el hijo de Andy Van Slyke, nada más y nada menos. Sí, señor. Aportando para la causa de los Tiburones, que viene en franco ascenso. El equipo de La Guaira viene recuperándose paulatinamente luego de un inicio dubitativo. Sí, señor, tenemos que decir que el equipo de La Guaira obtiene de esta manera su séptima victoria. También el Navegantes del Magallanes se afianza en lo que es el tercer lugar de la tabla de clasificación de nuestra pelota, y la vamos a ver en este momento en pantalla para analizarla con ustedes. Y es que en el primer lugar de la clasificación de nuestro béisbol se encuentra el equipo Águilas del Zulia, como ya lo dijimos, 16 juegos ganados, 11 perdidos y solamente 11 ganados y solamente 5 perdidos. Reitero, Bravos de Margarita, 14 juegos ganados, jugados, 8 ganados, 5 perdidos. El equipo Navegantes del Magallanes, 15, tiene 8-7. El equipo de los Caribes de Anzoátegui tiene 16 jugados, 8-8, a 3 juegos del primer lugar. Efectivamente, le sigue Cardenales con marca de 7-7. De igual manera, los Leones del Caracas tienen marca de 7-9. Aún no están en la clasificación el equipo caraquista. Los Tigres de Aragua con 5-10 y los Tiburones de La Guaira con 5-11 cierran la tabla de clasificación. Hasta el momento ha sido una constante. Los equipos que estaban llamados a tener lugares primordiales, como los Tiburones, como los Tigres, como los Leones, no se han metido en la clasificación. Están a la espera de los diversos refuerzos para sus equipos. De hecho, Magallanes ya cuenta con Francisco Cervel en su fila. También hay que destacar que Gerardo Parra ya está entrenando con el cuadro
cuadro zuliano. Los diferentes equipos siguen acoplando piezas de cara a lo que será el remate en la recta final de la campaña. Así que vamos a estar bien pendientes con lo que pueda suceder en nuestro béisbol profesional venezolano. Ya vamos a finalizar este segmento, no sin antes, por supuesto, presentar lo que será la jornada a continuación para el día de hoy. La tenemos para todos ustedes. Y bueno, los Cardenales de Lara estarán enfrentándose nada más y nada menos a los Bravos de Margarita. Esto en el estadio Guatamare de Por la Maresta. Erasmo Ramírez, el nicaragüense, ante Carlos Monasterios. Sí, señor. También el equipo de los Leones del Caracas se medirá ante los Tiburones de La Guaira en el estadio universitario de la ciudad de Caracas. Víctor Zambrano, Alberto, vuelve luego de estar retirado de la pelota. Víctor Zambrano, el otro de la Grandes Ligas, vuelve con los Leones del Caracas. Mira qué emoción ver a uno de los peloteros, uno de los mayores batalladores en el montículo, un venezolano ejemplar, el señor Víctor Zambrano, vuelve al béisbol. Navegantes del Magallanes se medirá a los Tigres de Aragua en la ciudad de Maracay, y Caribes de Anzoátegui se medirá a las Águilas del Zulia, a los flamantes líderes de nuestro campeonato de pelota nacional en la ciudad de Maracay, en el estadio Luis Aparicio el Grande. Todos estos partidos a partir de las 7:30 de la noche, así que hoy acción de nuestra pelota en Venezuela. Y los invitamos, por supuesto, a toda la fanaticada venezolana a que asista masiva y cívicamente a presenciar los encuentros de pelota, porque ya sabemos que es nuestro pasatiempo nacional. Alberto, también cambiando de tema, básicamente en el mismo béisbol, pero nos vamos a las Grandes Ligas. Tenemos que hablar de Carlos González, porque en el día de ayer fue galardonado nuestro outfielder venezolano criollo, Carlos González, como nada más y nada menos guante de oro, premio a la excelencia defensiva, como tú lo comentabas. Y lo estamos viendo en pantalla. Una sí, de señor. Las muchas jugadas que realizó el Maravino en la Gran Carpa, vistiendo la camiseta, por supuesto, de los Rockies de Colorado. De Carlos se ha dicho siempre que es un jugador cinco herramientas y lo demuestra en su fase defensiva. Sin duda alguna, un excelso defensor de la pradera central, de la pradera izquierda y hasta de la pradera derecha, Alberto. Bueno, es que Carlos lo puede hacer todo. Carlos tiene un muy buen guante, tiene un brazo increíble. También, muy educado, también sí. Es un jugador muy veloz. Y bueno, ha sido campeón bate de la Liga Nacional, hay que decirlo. Y tiene poder, es un jugador muy completo, uno de los jugadores más completos que hay en este momento en el béisbol de las Grandes Ligas. No fue este su mejor año, pero aún así se llevó un guante de oro. El segundo, el primero lo obtuvo en el año 2010 y ahora en el año 2012 reedita lo que fue la victoria en ese guante de oro. Y celebraciones para los venezolanos que suman y suman logros en este año, Edwin. Qué increíble año para los, el para año los jugadores de, los venezolanos. De béisbol venezolanos. Tenemos dos MVP, estamos esperando la decisión que sabemos que va a ser por Miguel Cabrera en el tercero. Un triple coronado, un juego perfecto y un juego sin hits ni carreras, sin mencionar todos los logros de los novatos que subieron este año a Grandes Ligas y los números importantísimos que dejaron nuestros jugadores en el mejor béisbol de este planeta. Alberto, solo tres latinos consiguieron guantes de oro: Carlos González, Adrián Beltré y Yadier Molina. Fueron solo tres los latinos galardonados en cuanto al guante de oro se refiere. Y hay que decir, Edwin, que había cuatro finalistas para llevarte este importantísimo logro. Tuvimos nueve jugadores venezolanos en Serie Mundial. ¿Qué más, Edwin? El más valioso. No podemos. El MVP de la Serie Mundial, venezolano también, llenos de orgullo. Qué bonito es el béisbol y qué bonito ver a nuestros venezolanos destacarse en este importantísimo deporte. Sello venezolano, sin duda alguna, en la temporada 2012 de la Gran Carpa. Amigos, vamos a hacer una primera pausa en idioma deporte. Ya volvemos con mucho más.